Muy bien. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos, que el Eterno les bendiga. Estamos aquí desde la preciosa ciudad de Rosario, Argentina. No, no somos Santa Fe sino nosotros, ¿sí? Rosario, Argentina. Nos declaramos la autonomía. Eh, eh, saliendo hacia todo el lugar donde el rey nos permita llegar. Eh, hoy iniciando para allá Miquets. Bien, estamos en el libro de. Todavía en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, en su capítulo número 41, verso 1, y abarcaba hasta el capítulo 44, verso 17. Eh, no era tan extensa, pero en, en a simple vista, el tema es que tienen cada, por lo menos me tocó a mí, eh, cada capítulo tiene muchos versos en esta para allá, no sí, en, tal vez en otros. Y venimos con la historia de Yosef y los, la interpretación de los que le va a dar a, de los sueños hacia Faraón. Ahora vamos a eh, introducirnos en esta para allá, que es la número 10. Así que estamos a solamente dos porciones más para terminar el libro de, de Bereshit. Nos queda la porción Bajigash eh, y la porción baiji también, que va a ser la última. Así que estamos de manera impresionante cómo va Fum. Avanzando el tiempo y también estamos ya iniciando, eh, no, iniciando, no estamos en medio de Shabbat porque estamos predicando de mañana, cosa inusual para nosotros, entonces ya me jugó una mala pasada ahí, pero estamos a un día y medio de terminar Hanukkah también, o sea, en, esta, en estos ocho días de conmemoración, o eh, esta tarde tocará prender la vela número siete, para los que prenden vela, y si no quieren prender vela no hay problema, pero vamos a entrar en el día número siete y ya mañana. Al atardecer iniciamos el octavo día y último de la celebración y o conmemoración y recordemos que como hemos dicho el domingo pasado la escritura en Macabeos repite mucho el hecho de que Hanukkah se celebra ocho días porque no se había podido celebrar Sukkot correctamente los ocho días Sukkot 7 más uno de Shmini Atzeret. Y por ningún lado va a aparecer, por lo menos en el libro de los Macabeos, que los ocho días corresponden a lo, al milagro de la, de las, del aceite de la menorá que duró ocho días. Eso está en el Talmud, no estoy diciendo que está mal, pero no es la esencia de Sukkot. La esencia de Sukkot, la escritura dice que es debido a que no se había podido celebrar correctamente la esencia de Hanukkah, perdón, la esencia de Hanukkah es porque no se había podido celebrar su COT correctamente, ellos estaban, dice que estaban escondidos en los montes, escondidos en, en los valles por allí, no, no había, el templo todavía no estaba eh, no se había vuelto a consagrar. Entonces, debido a eso es que Hanukkah ocho días. Bien. Ahora sí, para Yamniquets, Mikets, así, Mikets. Vamos a escribirlo aquí para el que no lo tiene, la mayoría de ustedes lo tienen. Eh, Miquets con TZ o con TS, o TS va bien igual. Y vamos a iniciar el año pasado, yo creo recordar, eh, la verdad es que este año no busqué la para allá del año pasado, pero um, creo que hemos hablado, lo tengo aquí, a ver, eh, esta disputa que... Se comienza a suscitar entre los hermanos, ¿verdad? Que está un poquito más adelante. Eh, entre Yosef, que se da a conocer a sus hermanos, cuando primero no lo reconocen, después en la, seg la segunda oportunidad Yosef se da a conocer y comienzan a disputarse un poco a Benjamín, ¿se acuerdan? Anda a buscarme a mi hermano y los otros le dicen: No te lo vamos a traer, mi padre no te lo va a querer dar. Eh, y si no me lo traes, ustedes no se van, quedaron prisioneros algunos ahí, todo ese, ese tema. Y. Se comienza a ver una disputa entre Yehudá y Yosef, ¿verdad? Y Benjamín, por Benjamín. Y hemos hablado un poco acerca de eso el año pasado. Entonces hoy vamos a virar un poco esto. Vamos a leer los primeros textos nada más para que usted vea. Y luego nos vamos a situar en el 41.14, con la ayuda del Creador. Bien, pero vamos a leer desde el 41.1, un poquito vamos a brindarle el orden y el contexto. Aconteció que pasados dos años, ahí figura, aconteció, esa es la palabra Miquetz, que es al cabo de o al finalizar o al terminar los dos años, tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y de enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y luego se durmió de nuevo, soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era un sueño. Bien. Hasta ahí vamos a leer. Eh, hasta ahí vamos a leer. Esos, esos dos sueños que va a tener Faraón. Y ahora vamos a hacer una breve oración, vamos a pedirle al Rey que pueda ayudarnos en este hermoso día, que hable a nuestras vidas, porque Él sabe que tenemos necesidad y que nos guía a cada uno de nosotros, supliendo y dándonos ese pan que necesitamos día tras día. Padre maravilloso, Rey Eterno, te damos gracias por tu hermosa Torah de vida, mi Rey, la cual, Padre maravilloso, es la conquista para los hijos de Israel. Señor, viviendo dentro de tus hermosas palabras que nosotros estamos. Seguros y confiados, papá, que nos irá bien. Te damos gracias porque en este hermoso día de Shabbat tú nos permites hablar de tu hermosa escritura. Te damos gracias porque tú nos has elegido de entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu hermosa palabra, mi rey, y la has preservado por el honor de tu nombre, mi rey. Te damos gloria, honra y alabanza. Habla a tu pueblo, mi rey, que tú sabes que te necesitamos. Que tu hermoso Espíritu de Santidad, el que mora dentro de nuestras vidas, Señor, pueda en este precioso día, Señor, confortar, consolar, sanar, redarguirnos, Señor, llamarnos la atención, Señor mío, para que corrijamos lo defectuoso de nuestras vidas y cada día, Padre, mejoremos y cada día alcancemos ese nivel de santidad al cual hemos sido llamados. Te damos gracias por los méritos de Yeshua, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Muy bien, así hemos hecho esta breve introducción leyendo los dos sueños de Faraón. Eh, y la pregunta que siempre ha surgido, que siempre es bueno preguntarle a la escritura, dice, acontecido o pasado al finalizar estos dos años, y se suele decir, ¿por qué dos años? ¿Por qué la escritura aclara que pasaron dos años? Dos años de qué sería la pregunta. ¿Cierto? Eso se lee en el primer texto, ¿verdad? Aconteció que pasado dos años. ¿Dos años desde cuándo? Entonces, esa pregunta siempre, cuando queda algo ahí, una, una nebulosa o un blanco, que uno comienza a leer. Bueno, debe ser desde que se pregunta, a una pregunta se le repregunta. Debe ser que, mire el, el texto anterior, de la para anterior. El último texto de la para allá anterior, ¿verdad? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Recordemos que José le pide al jefe de los coperos, cuando el faraón te deje libre, háblale de mí, acuérdate de mí, del bien que yo te estoy haciendo para que el faraón me saque a mí de este lugar. ¿Dónde estaba José? En la cárcel. En la cárcel. Entonces, hay algo muy lindo que en el judaísmo dice: a causa de ese pedido de José, ya se le estaba cumpliendo la condena, es que por eso, esto está, lo voy a dejar entre paréntesis, ¿ok? No estoy diciendo que está en la escritura, sino que estoy diciendo que está llenando un hueco que había ahí. A José ya se le estaba cumpliendo la condena, ya estaba para salir, es por eso que le dice, decirle a Faraón que se acuerde, ¿eh? que ya, ya cumplí mi condena, que tengo que salir. Y a causa de ese pedido es que desde los cielos, Vino una condena nueva para José, es decir, ahora por haber confiado en Faraón en vez de confiar en el Creador, es que se te van a añadir otros dos años de estar preso. No estoy diciendo que eso sea real, pero sí estoy diciendo que el comentario a nosotros nos puede enseñar mucho. Vuelvo y repito algo que vengo hablando de la semana pasada, que es a causa de que estamos en Janucá o en medio de la conmemoración de Janucá, y es: ¿dónde está puesta nuestra confianza? O en quién está puesta nuestra confianza? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a soportar sin recibir aquello que creemos que merecemos? Como a veces uno cree que merece cosas. A veces cree que, porque esto me vacía, a mí me debería ir mejor, es que yo voy, ahora guardo Shabbat y ahora no, no me contamino con los paganos, como habla la gente, ¿no es cierto? Entonces a mí me tendría que ir bien. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros debemos rever qué significa que nos vaya bien. Ayer eh, eh, todo este tiempo vengo hablando y ayer también escuchaba algo acerca del tener éxito. ¿Qué es tener éxito? ¿Verdad? Son preguntas que debemos volver a replantearnos porque nuestro cerebro, debido al consumismo, eh, mir, que iba a mirar ahí porque está el televisor. Debido al consumismo que tenemos, nosotros es que creemos que el éxito está absolutamente ligado a que las cosas nos vayan bien y tener, no sé, una casa, un auto o una familia o no estar enfermo. Todo eso es que nos vaya bien. Yo creo que a Pablo le iba bien cuando Pablo era perseguido y cuando Pablo dice, miren, a mí me han azotado dos veces, eh, me han dado de 39 latigazos más uno. Eh, cuando era perseguido, cuando era apedreado, cuando, cuando pasó enfermedades, cuando pasó escasez, yo creo que a Pablo le iba bien. Porque como Pablo mismo decía, lo importante es que la palabra de Dios no está muerta ni presa, la palabra de Dios sigue fluyendo, que es para eso lo que fui llamado. Y yo estoy hablando del apóstol Pablo, ¿ok? Diciendo que a Pablo le iba bien. ¿Qué pasaría a nosotros? Nosotros diríamos que no iría bien si pasásemos todo o algunas de esas cosas cuando estuvo en un naufragio, Pablo comienza a relatar una serie de situaciones que le pasaron en su vida y Pablo está todo bajo control. Lo pica una serpiente en un lugar, todos esperan que Pablo, ahí se muere Pablo y era ¿no? el hazme reír de... Y a Pablo le iba bien en esos lugares. Entonces, ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Cómo medimos el éxito nosotros creyentes? ¿Lo medimos al nivel bíblico lo medimos al nivel sistema? Deberíamos, ¿no es cierto? Y acá en casa solemos tratar y, y colaborarnos entre nosotros y después trasladar este lenguaje. Hay una, hay una manera de hablar que debemos recuperar, que es dejar de hablar ah, qué, qué bendecido que estoy. Sino decir, mire, el Eterno me, permit, me dio una añadidura. Ser bendecido es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa absolutamente. Mire qué linda añadidura. El otro día, hermana Fanny me mostraba su añadidura. Hermosa añadidura. Preciosa añadidura. Pero una añadidura al fin, de la cual nosotros no andamos corriendo atrás de la añadidura, ¿verdad? Sino que el Eterno es quien la hace llegar hacia nuestras vidas. Eso es maravilloso. Eso es bueno, pero necesitamos corregir ese lenguaje. ¿En quién estaba puesta? Supongamos que el comentario bíblico es real. El comentario acerca de que José, por pedir eso, es que desde el cielo le vino, ahora te quedas dos años más ahí. Supongamos que eso es verdad, ¿ok? A su posición. ¿Dónde estaba puesta la confianza de José? En Faraón. Que Faraón le dé y le firme la sentencia de alta que lo deje salir de la cárcel, el indulto, hay, hay, otra, hay otra palabra que se suele utilizar eh, en, el, en el ámbito legal, que ahora no me sale. No, porque cuando ya la cumplí ya está. Bueno, por ahí. Eh, pero resulta que ahí vemos que José, supongamos que desvió su confianza con todas las maravillas que ya había visto José, que el Eterno había hecho por él. Cuando yo hablo de los macabeos y le digo, no leamos solamente hasta el capítulo 3, donde toda la cuestión es milagrosa, y veamos un poco más que una vez que he recuperado el normal funcionamiento del templo, es que lo primero que hace Judas macabeo es irse a aliar con los romanos. Es ¿Qué hombre? ¿Quién lo estuvo salvando de todas estas batallas una tras otra, una tras otra? ¿Es que fue el imperio romano o es que fue el eterno? ¿Por qué fue a hacer esa alianza allá? ¿Dónde está puesta su confianza? El, no es distinto a lo que sucede con, cuando vemos aquí en la escritura las sucesiones de reyes, en el libro de los reyes o en, la, en crónicas, cuando en un momento determinado los egipcios vienen y le ofrecen ayuda a los judíos que estaban por entrar en guerra. Y resulta que el pueblo de, de Yehudá y en aquellos tiempos, o la casa de Judá, dice. Déjanoslo pensar siete días. Tal vez nos convenga aliarnos con ustedes y ustedes nos salven de la guerra que nos está por venir. ¿Los egipcios te van a ayudar a vos? ¿Los egipcios que si te alías con los egipcios vas a poder vencer? ¿Estamos hablando en serio? Cuando uno lo ve a nivel biblia es que dice, qué bárbaro, ¿eh? Y cuando uno lo traslada a nuestras vidas, ¿sabe cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Sabe cuántas veces nos terminamos aliando con Egipto? ¿Sabe cuántas veces nos terminamos aliando con los romanos? ¿Sabe cuántas veces nos terminamos aliando con el que hace dos segundos era nuestro enemigo y que sigue siendo nuestro enemigo pero que ahora nosotros que lo vemos de otra manera? Pero sigue siendo el mismo. Y desviamos nuestra confianza del Creador. Eso es un error que es muy común en nosotros, porque nosotros somos parte de este pueblo, ¿verdad? Es que no estamos ajenos a estas situaciones. Nosotros creemos que sí, pero es que no, no estamos ajenos a estas cosas. No tenemos nada que hacer nosotros ahí. No tenemos nada que hacer nosotros ahí. 4.14, veamos el 41.14, perdón, de Génesis ahí. Esa fue una breve introducción a causa de estos dos años que estamos hablando en, la, en el primer texto. El verso 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron rápidamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón y dijo a Faraón, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia, figura allí, a faraón. La respuesta propicia. Y en eh, la otra dice una respuesta favorable. Por ejemplo, hay otra versión que tengo aquí, dice una respuesta favorable. ¿Hay alguna otra versión que diga algo? ¿Qué versión es esa? tiene que tener una versión, eh, pero esa es la palabra que aparece ahí, ¿verdad? Donde dice propicio, que aparece, ¿qué palabra aparece? Shlom, ¿no es cierto? Vamos para aquí. Ahí dice esto. Shlom. ¿Te suena parecida a esa palabra? suena conocida? ¿Verdad? Y ahí es donde dice propicia, es que la palabra shalom es una palabra muy linda, interesante, que alguna oportunidad la hemos tocado así por arribita. La palabra shalom proviene o viene de... ¿De dónde viene? Alguno que tenga buena memoria. Si yo le digo a ustedes paz en español. ¿A qué le suena a usted? Paz. Porque generalmente shalom se traduce como paz. ¿No es cierto? Nos saludamos nosotros deseándonos qué. Paz. Pero. Yo cuando ya se los he enseñado, generalmente los pongo a pensar. Si no se los he enseñado, directamente yo vengo y lo escribo. Sobre todo a los más viejitos. Shlemut proviene de otro verbo que es por ejemplo de Shalem ¿algo más? este es el verbo pagar cuando uno va a comprar algo y paga, ¿verdad? Cuando la escritura dice que Mashiach es nuestro Shalom y que nos iba a nacer, por ejemplo, ya estaba profetizado desde Isaías, desde el capítulo 9. Vamos ahí, a Isaías 9. Dice Sar Shalom, la escritura, príncipe de paz, ¿verdad? 9,6 es si. No me equivoco. Para que veamos que la palabra salón implica mucho más que decirnos paz. ¿No, se equivoque. ¿No me equivoqué? Suelo hacerlo, esta vez le pego. ¿Cómo dice ese hermoso texto? Amén. Esa hermosa profecía. Porque su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Muy bien, muchas gracias. Y ahí termina uno de los últimos nombres que le es otorgado es Sar Shalom, ahí figura Príncipe de Paz. Y la palabra Shalom es justamente la completitud de todo esto. No es solamente alguien que va a traer paz, porque ¿qué pasó con el Masías que espera el judaísmo? El Masías que espera el judaísmo es alguien que venía. Atraer paz y, y quedamos ahí. Entonces, paz es una onda hippie, ¿verdad? Todo paz y amor, y se está cayendo el mundo, y, pero y ahí. Uh, eso no es paz. Eso no se llama paz. Dejen de decir esa burrada, por Dios. No, es que cuando esté en el. Y de ahí toman el texto, ¿no? Que entonces se va el cordero cuando esté con el león, el león no se lo va a querer comer. Pero usted no está agarrando de tontos a nosotros. El judaísmo es que nos quiere agarrar de tontos y después están los tontos que van, ¿no es cierto? Mm. Eso no es paz. Que el que Masías tenía que venir a traer Shalom también implica que Masías venía a pagar la deuda que nosotros jamás íbamos a poder pagar, la deuda por nuestros pecados. Que Masías venga a nosotros a, a, o cuando venga Tenía que traer Shalom, también implica que Masías venía a perfeccionar su obra, a completar la obra que él ya había dicho de antemano. Que cuando la cosa esté complicada es que él iba a venir aquí. Que cuando ya esté, vieron qué pasó con, con Sodoma y Gomorra. Él dijo: He oído yo los gritos que vienen de Sodoma y Gomorra y han completado mi furor digo mi enojo, mi nariz ahí ya se calentó demasiado como y ahí envió su juicio. Antes que a nuestro pueblo le pasase eso, es que venía a pagar la deuda. Él no iba a consumir a su pueblo, nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué es qué es Shalom? Es estar completo, en él estamos completos nosotros en él, no tenemos falta de ningún bien en él. Y él está perfeccionando su obra porque de ahí viene la misma palabra, perfeccionando su obra y ha pagado nuestras deudas. Eso a nosotros nos da paz automáticamente. automáticamente. Ahora sí, entonces yo digo, esto es igual a tener paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no le doy como la paz que le brinda al mundo. ¿Usted cree que para estar tranquilo? Yo creía que para estar tranquilo necesitaba que llegue fin de año y tomarme 15 días de vacaciones para estar tranquilo. Y después de los 15 días de vacaciones que no tenés más problema. Es que venía con peores problemas porque ahora ya venía sin un peso. Tenía que volver a trabajar y ya me habían pagado las vacaciones. Por lo tanto, hasta febrero no cobraba y papá te la regalo. ¿Dónde estaba tu paz? ¿Te duró 15 días? Así pensaba yo, no estoy diciendo ustedes, si se rió alguno, tal vez estemos en la misma, pero así esa era mi paz antigua. Yo sea, ahí ya estaba tranquilo, esperando que llegue el fin de año y que me den las vacaciones. Esa era mi paz. Es que no, hombre. Eso no. Esto es paz. En él nosotros estamos completos, él nos está perfeccionando, en él estamos seguros. Él pagó nuestras deudas, por lo tanto nosotros no somos deudores de ningún hombre, pero sí somos deudores de él. ¿verdad? El apóstol Pablo también habla acerca de esto si sí, en cuanto al ejemplo de Abraham. ¿Verdad? Romanos capítulo 4. Vamos para allá y vea usted conmigo. Eh, versículo 4. 4. 4. ¿Llegamos ahí? Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como ganancia, dice Reina Valera, o como un favor, sino como una deuda. Mas el que no obra o el que no trabaja, si no cree o expresa fidelidad en aquel que justifica al impío, la fidelidad le es contada por justicia. Hasta ahí. Y ahí está hablando, cuando usted ve del 4.1 al 4.3, está hablando de Abraham. Que si Abraham hubiese salido cuando el Eterno lo llama, ¿verdad? Y el texto estuviese hablando de Abraham cuando dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Si el texto estuviese hablando de Abraham, es que Abraham tendría para gloriarse con Dios. Es decir, es que vos me tenés que pagar a mí porque yo te creí a vos, yo salí. O tendrías que pagarme a mí. Y Pablo dice, no, no, es que no es así. Si hubiese sido así, es que Dios sería deudor para con Abraham. Pero Dios no le debe nada a Abraham. Abraham le debe a Dios. Porque la fidelidad no fue de Abraham, la fidelidad fue de Masías. Eso es simple. Es como un trabalengua que hace Pablo, pero Pablo hace la ciencia de la lógica a lo ilógico. Habla al revés, Pablo. ¿Saben cómo habla al revés, Pablo? Primero te presenta el problema, te brinda una solución y te vuelve a traer el problema. Entonces uno cree como que el problema no quedó solucionado. Ah, sí, si ya está solucionado. Ya te di la explicación, es que te pongo el problema a ver si lo volviste a entender. Y si no, hay que releer y releer y releer, cosa que ninguno de nosotros hacíamos en la antigüedad, ¿verdad? Como que pasábamos rápido el texto. Se ponía complicado, pasemos el texto, cambiemos, vamos a otro. Es hermoso lo que Pablo está diciendo ahí. No le fue contado como salario porque trabajó Abraham. Abraham no hizo nada. Abraham solamente salió porque halló gracia. Ya. Cuando uno haya gracia, sale. Volviendo a, mire de dónde venimos: de Josef. Sacan a Josef de la cárcel, se presenta ante Faraón para que interprete los sueños. Y Josef dice: Elohim será el que dé la respuesta completa o plena a faraón es noble de destacar que Yosef no se quiso atribuir el mérito ante la investidura de faraón sabiendo que esa interpretación de los sueños podía en la interpretación de los sueños podía conseguir su ansiada libertad Conoce gente que se cuelga de esto, es muy normal en nuestros tiempos. Bueno, creo que en todas las épocas de la vida, Colgar, col, colgarse un mérito que no proviene de nosotros. Una, una chapa, le decimos en Argentina. Nos ¿eh? pues, ponemos una chapa que no es nuestra. Cuando la escritura dice que nuestro conocimiento proviene del Creador, ¿sí o no? Que nuestra capacidad o conocimiento proviene de arriba. ¿Verdad? Y a veces algunos nos ponemos alguna medallita que no nos corresponde. Si algo sabemos es gracias a él y si hay algo que no sabemos es porque él también sabe que no es el momento para nuestra vasija. Joseph no se quiso atribuir los méritos ante Faraón aún sabiendo que interpretarle correctamente el sueño podía conseguir su ansiada libertad. Las cosas, diga conmigo las cosas por derecha. ¿Qué pasa con las cosas por derecha en este tiempo? ¿Qué, ¿A qué me refiero con las cosas por derecha? Creo que es un término más argentino que, que el mate, o se enojarán los uruguayos. Cuando uno hace las cosas por derecha, las cosas parece que tardan más en llegar. ¿Verdad? Cuando uno hace las cosas bien, correctamente... El otro día veía esto, el mundo empresarial a mí me gusta mucho, y había un hombre que decía, ¿usted cree que yo pago impuestos? Era un millonario usted cree que yo pago impuestos, si usted cree que el dueño de Amazon, que es la empresa que hoy en día es número uno en cuanto a, a, a valor de empresa, si usted cree que el dueño de Amazon paga impuestos, usted cree que fulano paga impuestos, nosotros no pagamos impuestos. Y nosotros a veces nos volvemos locos por pagar los impuestos para que no nos vengan a cortar, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo puede ser aquel? Mira. 100 mil millones de dólares y no paga impuestos. Nosotros, 100 mil millones de problemas y pagamos impuestos. Ya no de dólares, sino de problemas. Y pagamos los impuestos. No lo pago más. Y cuando te vienen y te cortan, decís, ¿cómo no pagué y ahora tengo que pagar la multa y tengo que hacer esto? Que las cosas por derecha generalmente nos cuestan más y las cosas por derecha generalmente tardan más en llegar. Generalmente. Y uno puede desilusionarse, o uno puede también que algo le genere ansiedad. ¿Cómo puede ser que a aquel le va bien y mira lo que es? ¿Y cómo puede ser que a nosotros nos va así y tratamos de hacer las cosas bien? Y eso puede generar un conflicto en nosotros, como pudo haber generado también un conflicto en José. ¿Cuánto más tiempo voy a estar esperando yo en salir en libertad cuando yo no hice nada? Mira aquel, aquel ya salió y yo todavía estoy acá. Entonces podría haberse José colgado esa medallita aquí que no lo hizo. Ya había aprendido José que confiar en las personas más que en la respuesta divina le había costado una decepción grande en el jefe de los coperos. Ya había aprendido de la lección José que el confiar en las personas más que confiar en el Creador, eso es un error para nosotros. Por derecha lleva más tiempo confiere en el Creador, a veces también lleva más tiempo. El Creador se toma su tiempo. Pero por eso vamos nosotros a desfallecer. ¿Verdad que el apóstol Pedro decía algo muy hermoso para nosotros en estos tiempos también, recordarlo y recordarlo y recordarlo? Nosotros no somos como aquellos que lo tienen por tardanza. Sabemos que hay cosas que tardan, ¿no? Ante nuestros ojos se tarda. Y por eso vamos a desfallecer, por eso vamos a dejar las cosas a medias, por eso entonces vamos a tomar el camino más fácil, el que todos toman y decir, bueno, vamos a hacerlo así de esta manera, así nosotros también, no pagamos impuestos, no devolvemos los vueltos, si encontramos, si vemos que se le cayó plata a alguien, y la agarramos, la metemos, nos vamos para el otro lado, haríamos las cosas así para llegar al objetivo más rápido. Quedará en nuestra conciencia, ¿verdad? También la conciencia de cada uno, entender que las cosas, los caminos del Creador a veces parecen más largos, pero también son más seguros. No se reduce solamente a este mundo ni a este sistema. Y en la época de los Macabeos las cosas no eran diferentes. Dice el primer libro de Macabeos, no lo busque porque no lo va a encontrar si no lo tiene. Primera de Macabeos 1, 11 al 13. Como estamos relacionando también un poco Miquet con Hanukkah, primer libro de Macabeos 1, 11 al 13 dice: Fue entonces cuando surgieron en Israel unos rebeldes que arrastraron a muchos consigo, diciendo: Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos, nos han ocurrido muchas desgracias. Esta sugerencia en el medio del pueblo tuvo muy buena acogida. Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de las naciones. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían las naciones, se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza santa, es decir, de la Torah. Para engancharse en el mismo carro que las naciones. Se vendieron para hacer el mal. Son dos textos que quería compartir con ustedes del primer libro de Macabeos, 1, 11 al 13. Reconciliémonos con las naciones, porque desde que nos separamos de ellos es que ahora nos va mal. Interesante. Porque lo mismo pasaba en la época de José lo mismo pasó en la época de Egipto cuando el pueblo una vez que sale de Egipto dice cuando estábamos en Egipto nos iba mejor y constantemente nuestro pueblo ha creído que estar lejos de la, del sistema y comportarse diferente al sistema es que nos termina yendo mal Mira es como mira aquí Yosaki así se llama el hombre millones y millones y genera libros y da charlas por todo el mundo papá y dice que no paga impuestos. Vamos a ser como Kiyosaki, si eso es lo que enseña. Después cuando te cortan la luz, vamos a ver si Kiyosaki te viene a reconectar el servicio. O vamos a ver si te tira un, un, un ayudín para pagar la multa. Comportarnos como el sistema es lo que siempre nuestro pueblo ha claudicado y es lo que siempre el Eterno ha rescatado de aquellos que él reservó para que no se dobleguen ante el sistema. Yosef podría haberse doblegado ante Faraón diciéndole: Yo te voy a traer la interpretación. Y no haber dicho lo que termina diciendo José, como leímos ahí recién: Va a ser Dios, no está en mí. Dios será el que te dé la respuesta completa, o oh Faraón. Dios será, no soy yo. Que Dios me utilice a mí, eso es otra cosa. Que yo soy una simple vasija, un simple siervo, pero no soy yo. Va a ser Dios. No nos comportemos como el sistema. Tal vez para encontrar un trabajo también, ¿no? Cuando uno está buscando un trabajo, no es que si yo soy amigo de fulano, yo conozco a Sultano, ¿no? Y si uno va sacando chapas de ahí, bueno, yo soy hijo del creador. A ver, ¿quién diría así? Es pues que nadie. O muy pocos. También es de destacar la confianza y la seguridad que tenía Joseph en Adonai. ¿Por qué? Porque los primeros sueños que tuvo José, que interpreta a José, ¿cuáles habían sido los primeros sueños? ¿Se acuerdan? Con sus. Exacto, que sus hermanos se terminaban postrando ante él, ¿verdad? ¿Y el segundo sueño? Ya, ¿Ya no solo sus hermanos, sino ahora también? ¿Se había cumplido eso? ¿Y sus hermanos ya se habían postrado ante él? Después de los sueños, ¿qué le pasó a José? Pura desgracia. Pura desgracia. ¿Se habían cumplido los sueños? No. ¿Y por qué ahora José tendría la confianza todavía en Adonai para decir, mira, Dios te va a dar la interpretación? Si a él Dios le había dado la interpretación y eso no se había cumplido. ¿Por qué todavía José tenía esa confianza en decir, mira, Dios va a interpretar esto? Si cuando Dios le interpretó a él, no sucedió. ¿Actuaríamos igual nosotros? ¿O la primera decepción que nosotros creemos o vemos es, listo, tiramos la mochila acá, tiramos la toalla y a otra cosa mariposa? ¿Cuánta gente tenemos hoy afuera que le han dicho, no, porque el Señor va a hacer esto en tu vida y cuando vio que no pasó es que a José... Dios le había dado la capacidad de interpretar el sueño y no había sucedido. Sino por el contrario, puras desgracias para este hombre. ¿Por qué todavía tenía esa confianza en decir Dios va a interpretar esto? Quédate tranquilo. Imagínense que interprete José el sueño y no ocurra como ya le había pasado antes y Faraón lo cuelgue. Como ya había pasado con el jefe de los panaderos, es decir que entonces este hombre también se estaba jugando su vida en interpretar el sueño al faraón. ¿Por qué todavía tenía esa confianza, esa firmeza? ¿Será que nosotros podemos aprender algo de eso? Podemos aprender de que la confianza no pasa solamente en sostenernos en las buenas. Son como los amigos del campeón, ¿verdad? Que se suele contar. Cuando las cosas van bien, que están todos. Hay un hombre de Maravilla Martínez, ¿lo conocen al boxeador? Él dice que cuando ganó una pelea con, con, con eh, Julio César Chávez, ganó la pelea y vio el teléfono y tenía casi 10.000 mensajes. Dice, pero dos peleas después, cuando perdió contra, no me acuerdo quién, contra el campeón, miré el teléfono y tenía una de mi mamá. que cuando las cosas van bien es que vamos, viene la vorágine del mundo y viene el sistema y viene todo y vamos y te palmean la espalda. Y cuando las cosas van mal, a José le iba mal. José interpretó sueños y las cosas le iban mal, pero José seguía creyendo que el creador tenía la respuesta. Aun cuando él vio que el creador no le había dado la respuesta para él. Eso es maravilloso, hermanos seguir confiando en nuestro Dios aun cuando las cosas van mal. Miren, salió mal. Pero mira que el creador me dijo, yo estoy seguro que eso va a suceder, pero mírate, hombre, mírate. Mírate. Sí. Pero el creador a mí me dijo, me, me lo mostró, me ayudó a interpretarlo, me dijo que eso iba a suceder. Pero te estás viendo es que van a venir esas voces. Que van a venir, es que te van a querer mover, es que te van a querer arrastrar. Es que mire, 17 años tenía José, ahora tenía 30. 13 años después. Y José todavía diciendo, el creador, el Dios de Israel, es que va a traer la interpretación faraón. Quédate tranquilo. Pero hace 13 años que venís padeciendo las mayores injusticias de tu vida. ¿Todavía seguís predicando de ese Dios? Como si eso tuviese que mover nuestra estantería, nuestros cimientos en lo que estamos cimentados, en lo que creemos, en lo que profesamos, en lo que confiamos. Tienen que mover los problemas, tienen que movernos. Estamos aprendiendo que José no se movió y voy a hablar de José en tercera persona. Hablemos de él, no hablemos de nosotros si quiere. José no se movió, José todavía estaba ahí. Romanos 8:18. Yosef, a pesar de las circunstancias, no se movió. Romanos ocho dieciocho. ¿Estamos ahí? Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse las aflicciones del tiempo presente, presente. y segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 eh, verso 17 estamos ahí porque esta leve, diga conmigo leve, ¿qué es algo leve? Suave, muy bien. Suave, ¿estamos bien hasta ahí? Momentán, tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es que la escritura se cansa de nosotros decirnos que las cosas son leves, que son temporales, aún en estos tiempos presentes, los problemas, las aflicciones de este mundo, las tribulaciones de este sistema, son temporales. Ninguno, peor es cuando el texto dice, ninguno de ustedes ha soportado mayor tentación, dice, por ejemplo, ninguno de ustedes ha soportado mayor provocación, ninguno de ustedes que una persecución, que muertes, que todas las que hemos mencionado que le tocó vivir a Pablo, azotes y demás. Ninguno de ustedes. Tranquilos. Diga conmigo, tranquilos. Como José, lo que el Eterno dijo es que el Eterno lo va a hacer. Lo que estamos pasando es circunstancial, es leve, es temporal, es suave. Ah no, pero usted no sabe lo que me pasa a mí. Pues que no sé lo que le pasa a usted, pero si usted cree que le pasa lo peor solo a usted, no, lo que usted está pasando es leve. Claro, claro, es porque no le pasa, es porque él es pastor y todo le va bien, es porque él está más cerca de Dios. Esas cosas que la gente piensa. Pero si a los peores que siempre le iba, fue a los líderes. Nunca habla de, los, de, de lo que le pasaba al pueblo acá. Siempre habla de lo que le pasaba a los líderes. ¿No es cierto? Entonces, esto nos tiene que dejar una linda enseñanza como primer medida de la hermosa para allá, hablando de la vida de Josef, de este tiempo presente que él estaba tocando vivir y él no veía. Como nosotros, que a veces tenemos la vista muy corta. Yosef estaba viendo mucho más allá, porque en el primer sueño Adonai le había permitido interpretar que en algún momento sus hermanos iban a venir ante él. Y no estamos hablando escatológicamente toda la profecía, lo que eso implica, ¿verdad?, en la vida de Yeshua, eh, cosa que ya hemos hablado en años anteriores, porque eso es algo para el final de los tiempos, donde los dos hermanos van a tener que venir. Aún los que no lo reconocieron aún van a tener que venir a doblegarse ante él. Eso es sencillo también de que nosotros lo podamos entender. 41, 38, ahí mismo. Vamos avanzando en la para allá. Leemos el 37, ¿ok? Ya Yosef interpreta los sueños. Los sueños terminan siendo como Yosef los había dicho. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? ¿En quien esté qué cosa? El espíritu de, de, de Elohim, figura allí, ¿no es cierto? ¿Eh? Exacto. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un hombre como este en el cual? El espíritu de Elohim esté en él. Esta misma expresión sale también en Daniel 4.18, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor también porque, ayer lo dijo hermano Enzo, ¿verdad? también porque interpreta un sueño. Eh, Nabucodonosor reconoce que en Daniel habitaba el espíritu de Elohim. Quiero hacer una aclaración para todos ustedes, sobre todo los que vienen más nuevos. Tenemos un problema aquí con, por ejemplo, un problema real. Ayer había alguien, antes de ayer leí a alguien que también se está metiendo tratando de seguir colaborando para que dejemos de repetir errores que el judaísmo nos ha hecho incorporar. Usted sabe que ahora el judaísmo está teniendo una nueva moda. Yo le voy a decir cuál es. La nueva moda que ellos ven es que hay mucha gente, gentil como ellos le llaman, con hambre de aprender algo que tenga olor a Torah o a judaísmo. Ellos olfatearon que hay mucho pueblo que en realidad como que, wow, le gustaría viajar a Israel y conocer Tierra Santa y traerse un poco de tierra, un pedazo de piedra, o poner una oración en el muro de los lamentos. Olfatearon eso, entonces comenzaron a tejer por todo lugar algunas armas de seducción, como por ejemplo sacar a relucir textos de la Kabbalah. Entonces hoy se arman paquetes turísticos donde te llevan por ejemplo a Safed, que es una de las ciudades donde, eh, no voy a decir que se ha fundado porque se fundó en otro lugar, pero donde... Cuando escapaban de Europa Central, se escaparon y fueron a Zafet los cabalistas de la época, de la Edad Media, y allí se fundó la cabalá, que en realidad no. Entonces te llevan ahí, y la gente compra por los ojos y dice, ¡wow! la cabalá! Entonces se comienza a hablar de un tema que, por ejemplo, la, se habla del alma. Bien, cosa que nosotros ya hemos hablado aquí. El tema del alma es algo absolutamente, vieron que en Hanukkah, ¿cuál fue el problema en Hanukkah? ¿O cuál, dónde se suscita el problema en Hanukkah? ¿Sostenernos en las leyes de nuestro Dios o doblegarnos ante quién? Ante los griegos, ¿verdad? Ante lo helenístico, ante lo griego. ¿Ustedes saben de dónde viene el concepto alma? Obvio que nunca eso surgió del seno del pueblo. Eso proviene de afuera. Eso es algo que se penetró viniendo desde afuera el concepto alma y el alma sube y el alma baja y el alma se va a dormir y el alma baja hasta el Hades y el alma va hasta el séptimo cielo, después vuelve. Eso eh, es absolutamente griego, pero ciento por ciento. De hecho, cuando nosotros brindamos en el instituto la clase de cábala y vamos mencionando uno por uno y vemos que. En aquellos tiempos, los cabalistas que hablaban de esto eran perseguidos por los propios judíos porque estaban introduciendo herejías. Eran perseguidos y eran matados por judíos que se sostenían en la alianza. Pero hoy, lejos de estar persiguiendo esas cosas, es que Mone y Shekel. ¿No es cierto? Es que está bueno porque traemos gente seducida, las metemos aquí, las traemos el paquete turístico: 3, 4 mil dólares, 5 mil dólares, te hacen una vueltita ahí, te meten en una MIGBE, te hacen todas esas cositas que la gente sueña con tener. Cosas, por eso dije antes que a veces nos llevan así, y nos llevan de las narices con sus herejías. Energías que no, no vienen de ellos, energías que vienen de afuera. Aquí la escritura nos enseña o nos está diciendo que vio Faraón y le dijo a sus siervos, en este hombre reposa el espíritu de Elohim. Hay espíritu de Elohim en él. Esta es una de las palabras fundamentales. En hebreo, ¿cómo diríamos? Excelente. Entonces, conforme a la Kabbalah el Ruaj es, por ejemplo, la el segundo nivel que uno va escalando a niveles del alma. Porque el primero es el nefesh, después es el ruaj y después es la neyama. Y así vamos escalando, en niveles. Y uno entonces. Hoy me siento que estoy en el Ruach Y hay otros días que nos sentimos un poquito mal y hoy me siento que estoy en el NEFESH. Entonces uno va y subiendo y bajando. Bueno, vaya conmigo aquí, en la misma escritura, una vez que ya se reencuentra. Capítulo 45, verso 27, el libro de Génesis, ya hemos visto, por ejemplo, en otro tiempo que el nefesh se podía morir, ¿no es cierto? Porque en la teoría el alma no muere, pero el nefesh sí muere. Ah, no, porque es el ruach, el ruach sí. O sea que el ruach vive. Porque ya cuando la gente no sabe qué decir es que inventa. Llegamos ahí 45-27 y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo hacia Egipto, ¿su qué? O sea que el espíritu de Jacob estaba, si revivió es que estaba, ¿qué? Muerto. Estaba muerto. El espíritu estaba... El espíritu de Jacob estaba muerto. De hecho, Jacob mismo, cuando se entera que José mu había muerto, que sus hermanos le dicen José murió, y dice, vamos a consolar a nuestro padre, y él dice, no quiero recibir de ustedes qué cosa. Consuelo, mi alma va a descender hasta el Seol sin consuelo. Se murió Jacob. Porque acá está reviviendo. Entonces allá se murió. ¿Se murió Jacob? ¿Se le murió el alma a Jacob? ¿Y ahora cómo es que revivió el espíritu de Jacob? ¿Cómo explicaría eso la cabalá? La cabalá esta, esta, de estos tiempos, de estos que, que, que te llevan a, a recorrer, ¿no es cierto? ¿Cómo explicarían esto? Que revivió el espíritu de Jacob, el ruach. ¿Cómo es la oración matutina que suelen hacer? El Modeani, del 1600, ¿eh? Modeani es del 1600. Modeani no es de la Torá. Bendito, eh, eh, te agradezco a ti, Señor nuestro. Modea lefaneja Mele Jaime Cañán, rey viviente, que nos has devuelto el alma. Nos has devuelto, es que se fue mientras usted dormía y que cuando usted se despertó es que volvió y se le incorporó de nuevo. Todas las noches te morís y todas las mañanas te revivís. Su espíritu revivió. Entonces, ¿qué quiere decir Ruach? Traducido como espíritu. Palabra de la cual hemos hablado, pero infinidad de veces. Pero como esto cada vez viene más fuerte, viene más fuerte, viene más fuerte y viene más fuerte, y la gente habla de estas cosas, es que yo no me voy a dejar helenizar por esta gente encima. Una cosa es que el helénico te quiera lenizar y otra cosa es que el judío te quiera lenizar. O sea, es como el como too much, brother. Como muy mucho, ¿no es cierto? Que el que dice tener la Torah es que de esto hablaba Pablo también. Ustedes que dicen tener la ley, dicen tener la ley. Pues son más pagano que el pagano. Ruach. No es otra cosa. No es otra cosa. Proverbio. Capítulo 18, verso 14. Ya iba a poner la respuesta. Léalo usted mismo. Sí, 18, 14. Tengo un testigo ahí. Si me lo leen en hebreo, mejor todavía. O si me acompaña alguno ahí que tenga más mejor para mí y todo. Y para los oyentes y para los hermanos. a el texto hebreo aquí? Y eso es que no, no, no me voy a poner a mencionar todos los textos que hay para interpretar esto. Y más aún en el Evangelio. Más aún en el Evangelio. ¿Cómo, cómo empieza? Bien. ¿Y, y traducido? ¿Cómo dice? ¿Por qué no pusieron espíritu ahí? Si dice ruach. Empieza con la palabra ruach y pusieron la palabra ánimo. ¿Por qué no puso espíritu? El traductor. Y no sale solamente una vez, ¿no es cierto? Eh, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Más quién soportará? Y sale otra vez la palabra rúa, espíritu. ¿Por qué no puso espíritu ahí? A ver. Ánimo. Vamos para el Evangelio. Esta es una congregación que solamente quiere colaborar. Esa es una palabra que amo, que me encanta. Colaboremos en mostrarle a la gente quién es quién. Dice Romanos capítulo 11, versículo 34. ¿Llegamos ahí? Ustedes léanmelo, por favor, que yo voy buscando un texto más, un, un testigo más. Amén. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue el consejero? Muy bien. Primera de Corintios 2:16. ¿Está bien ese texto? Primera de Corintios, carta 2.16. Porque ¿quién conoció? La mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Mashiach, ¿verdad? La mente, la mente, la mente. Cuando usted ve y como hemos visto, ese texto te lleva a Isaías 40.13. 13. ¿Bien? Cuando usted va a Isaías 40.13, resulta que no aparece la palabra mente, sino que aparece la palabra ruaj, la cual Pablo está traduciendo como mente. ¿Será que Pablo sabía algo de hebreo? ¿Por qué leyó la palabra ruaj como mente y no la leyó como espíritu? Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Algo de la Biblia Pablo sabía, ¿no es cierto? Amén. Para que ahora los de... El Espíritu viene. Vemos fantasmas por todos lados. Cuando entras ahí, fíjate cómo penetra acá en las cuevas de Zafete, penetra en el Espíritu. ¿Qué? ¿Qué penetra aquí? ¿A qué está referido esto? ¿A qué se referirá estas cosas? ¿Qué pasa si ahora nosotros leemos que el ánimo de Jacob, que estaba muerto, decaído, porque se le murió un hijo, cuando se enteró que su hijo en realidad no estaba muerto, sino que estaba vivo, el ánimo de Jacob revivió? ¿Tiene más sentido? Un tipo que dijo, yo hasta que no me vaya y no me muera y esté enterrado, es que esta amargura es que no se me va a pasar. Pero ahora que sé que mi hijo está vivo, es que le volvió el ánimo, agarró las dos pilchas que tenía y se fue volando para Egipto a buscar y abrazar a su hijo. El ánimo le volvió. Buenísimo. ¿Qué le volvió? El ruga. Cuando leemos la palabra mente, o Pablo, mejor dicho, lee la palabra mente, Pablo algo sabía, ¿no es cierto? La palabra mente está relacionada a qué cosa? A los pensamientos. ¿A los pensamientos? ¿Quién escudriñó, quién investigó los pensamientos del Señor? La mente. ¿Quién le instruirá a Dios? Nadie. Bueno, ahora nosotros tenemos la mente de Adonai. Es decir, sus pensamientos, porque en otro tiempo sus pensamientos no son como los míos. Ah, están lejos sus pensamientos de los míos. Pero ahora que tienen la mente de Magías es que están pensando como yo. En hacer solo el bien, en no doblegarnos hacia el mal, en no dejarnos helenizar tan fácilmente. No es cierto. Y se nos meten por todo lugar. Es que esto es una invasión, amigos. Esto es una guerra espiritual. Todo el tiempo, constante. Es una maquinaria que no para. Las saetas de Satanás es que no paran de caernos por todo lugar. Fum, 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 se nos quieren meter. Pero aquí estamos los valientes. Los que preservamos la escritura. Los que algunos locos alguna vez me dijeron, no, que ustedes son como los caraitas. Mira, dígame como quiera. Pero nosotros nos ajustamos al texto que los caraitas tenían esas, esas virtudes, ajustarse al texto. Por eso se le decían caraitas, de la, de la micra, de los que leían la, la micra y ahí quedaban, es que no, no metían cosas extrañas. Por lo menos las investigaban como los de Berea. Si eran muy extrañas, como estas, que decían, no, 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 nos quedamos acá. No, pero fíjate que ya con el tiempo te vas a dar cuenta, dale, con el tiempo vemos quién es quién. Deje que el árbol siga creciendo nomás, cada uno dará sus frutos. Algunos frutos se pueden comer y otros están podridos. Yosef, entonces, ¿qué es lo que ve Faraón en Yosef? Que había ruaj de Elohim, que había qué cosa? Mente, pensamientos acerca de Dios, que a él le provenía de Dios mismo, como a nosotros, como a usted y a mí. Juan capítulo 14, verso 17. Juan capítulo 14. Si hay algo que marca la distinción entre un creyente y un charlatán es justamente el espíritu. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, diga conmigo, estará, en futuro. Bien en futuro, estará en futuro. ¿Cuándo sucedió eso? A partir de hechos 2. Amén. Pero ahí dice que todavía está con vosotros. <laughs> ¿Usted lo conoció a Maradona? ¿Escuchó alguna vez hablar de Maradona? Yo nombro a Maradona porque era una persona que solía hablar en tercera persona. Maradona hablaba de sí mismo, qué jugador hubiera sido Maradona eh, si no se hubiera drogado. ¿Y quién era Maradona? Él mismo, pero hablaba como si fuese otro. Una persona que fue muy famosa y hablaba en tercera persona todo el tiempo. ¿Qué está haciendo Mashiach ahí? Está hablando en tercera persona, pero está hablando de él. Léalo de nuevo. El espíritu de verdad. ¿Quién era la verdad? Él mismo ya lo había dicho. El cual el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve. Ni le conoce. ¿Cuántas veces le dijo a los fariseos: Ustedes no son de mis ovejas, ustedes no me conocen a mí. No son de este redil. Me ven, pero no me ven. Pero ustedes lo conocen. Claro, si estoy acá, estuve con ustedes todo este tiempo. Me conocen. Porque moran ustedes. Vivo dentro de ustedes. Mis palabras viven dentro de ustedes. Pero. Ah, y estará en vosotros. ¿Y el verso 18, cómo dice? Es que ya no lo habla en tercera persona. Ahora que lee, hey, no los voy a dejar solos, tranquilos. Todo eso que estoy hablando, estoy hablando acerca de mí mismo. No los voy a dejar solos porque ya les había dicho: estaré en vosotros. Él está en nosotros. Esto no es una profecía solo para los discípulos. Esto no solamente tuvo el cumplimiento en Hechos capítulo 2 y quedó muerto ahí. Es que en Hechos capítulo 2 eso inició el proceso que nos llega hasta nuestros días. Que nosotros ahora tenemos su ánimo, tenemos su mente. Es que por eso no desfallecemos. Nos sostenemos en medio de las dificultades, de los problemas, de la adversidad, de las leves tribulaciones que vamos pasando. Nos sostenemos ahí. Porque Él nos está constantemente repitiendo sus hermosas palabras. Él vive ahora en nosotros. Amén. Nosotros somos ese hermoso y famoso templo del cual se habla, ¿ok? Fortalezcámonos en su poder, ¿qué es su poder? ¿Qué ánimo es poder? Ahí tiene otra palabra más para añadirle a lo que significa rúa. Ruach HaKodesh es el impulso, la fuerza, el poder que te brinda para llegar a donde vos solo no llegarías. Por eso es que la escritura dice: Él se hace fuerte en medio de nuestras debilidades. ¿Por qué Él se hace fuerte? Porque Él es el que nos brinda desde dentro de nosotros. Yo no escucho nunca: No sé de dónde saqué fuerzas. ¿No se dice eso? ¿No solemos decir eso? No sé cómo hice para alcanzar. ¿De dónde saqué fuerzas? sacaste fuerza del poder que mora dentro de nosotros si yo le digo poder es que suena wow es verdad es verdad Sigo, del espíritu que mora dentro de nosotros y entonces nuestra mente se fue y es la misma palabra no es otra a dónde va bájelo de nuevo vive adentro de nosotros el ánimo la mente los pensamientos, la fuerza, el poder, espíritu, ruaj. ¿ok? Tráigalo a tierra de nuevo, al ruaj. Ah, y el alma, conforme al judaísmo, no muere, pero conforme a la Biblia, al cajón, mi amigo, si tiene para el cajón, si no, a la tierra nomás, ¿ok? En el cementerio. 41-43, avanzamos un poquito, ya vamos terminando esta hermosa para allá, no me meto en las otras partes, ya comenté al inicio, ya hemos hablado de ellas en años anteriores. Vamos a leer 42 y 43. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, ¿sí? ¿Estamos ahí? Capítulo 41: Amén. Perfecto. Y lo puso en la mano de Yosef, lo hizo vestir de ropas, de lino finísimo puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, amén hasta ahí, fíjense cuando Reina Valera inclusive también donde dice doblar rodilla, que pasa allí le da una referencia, muy bien, y la referencia la leyó alguno, muy bien, así se lee la Biblia. Solo eh, pongo como figura ahí, ahora lo vemos, ahí dice Abrek, ¿no es cierto? ¿Cómo dice en hebreo? ¿Lo tiene ahí? ¿Todas, todas tienen lo mismo? La tuya qué dice. Ah, pensé que tenías la naranja, que es rara, la naranja en la mano. Abrek en Reina Valera dice: probablemente, dice la referencia, una palabra egipcia semejante en sonido a la palabra hebrea que significa arrodillarse. Todo eso dice el comentario de Reina Valera. Entonces, yo escribo aquí lo que dice allí: arrodillarse. Perdón. Arrodillarse. Vamos a bajar que me estaba yendo uno, eh, 43 de NBI dice: abran paso. Alternativa: inclínense. Son otras dos referencias. Inclínense. Inclínense o abran paso. Cuando vemos que no hay concordancia a veces en, eh, en las diferentes traducciones, que no se ponen de acuerdo conforme a un término, es que ahí es donde surge lo hermoso de investigar la escritura, ¿no es cierto? Es decir, Che, no se pusieron de acuerdo. Probablemente, todos lo ponen en potencial. Probablemente pueda hacer esto, probablemente pueda hacer aquello, probablemente acerca de la palabra abrek. ¿En ¿Cómo figura ahí? Uy, Sabet. Muy largo. Abrej. Con J en vez de K. Es un error muy común que suelen, se suele hacer eh, con la letra J A veces se la toma como una K cuando es J y o viceversa. Abrej. La palabra es abrej. Acerca de la palabra abrej hay muchos comentarios. Por ejemplo, el de. El de Rashi dice. Debes traducir esto como lo hace el targum. Esto es el padre del rey. Que la palabra brech significa el padre del rey. Ahora vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a, hablar, vamos a explicar. ¿Tiene algo que ver con las anteriores? Ni papa, ¿no? Nada se fue para, para otro lado. Ahora vamos a ver de dónde viene esto. ¿Por qué Rashi dijo esto que no surge de él? Rashi tomó un comentario anterior. Eh, me lo guardo para lo último. Ahí, bien, acá. Entonces, el rabino Yosef dijo: ¿Hasta cuándo pervertirán para nosotros el significado de la escritura? Se enojó el rabino Yosef. La palabra abreg solo se puede conectar con la palabra birkaim, es decir, doblar la rodilla. Ahí tiene más sentido con las que vienen en Reina Valera, porque la palabra berej, berej es rodilla. Tienen las mismas letras ¿eh? aquí. Vamos a poner aquí: Beit, Reish y Haf. Beit, Reish y Haf. Tienen est esta, no. Berej significa rodilla. Entonces, Rabino Yosef dice: ey, ey, ¿por qué salieron para cualquier lado? Significa rodilla y como tiene esta letra, significa doble en la rodilla. Segundo comentario de ese. Otro vuelve el eh, Rashbam, por ejemplo, también dice coincide aquí, padre del rey. Tenemos una prueba de esto que ahora vamos a hablar de ella. Bien, Targum de Jonatán, acá o el Targum de Jerusalén. Y cantaron delante de él, directamente menciona el texto, dice y cantaron delante de él y dijeron, vive el padre del rey. Grande en sabiduría y pequeño en años. Que así debería haberse traducido el texto. Onclos lo hizo montar en su carruaje de segundo rango y proclamaron ante él a Breich, esto es, asociado del rey. Otro, entonces viene Onclos, ya son Targumín arameos, dice asociado. Del rey. Miren, imagínense cuántos le prestaron atención a la palabra brej? ¿Cómo queda igual? ¿Qué dice ahí doblar la, la rodilla? Bueno, se habla en doblado las rodillas. Entonces uno da por hecho ciertas cosas que tal vez tienen una enseñanza para nosotros. Sobre todo, mire, no son Biblias de estudio las que ustedes tienen en la mano, por ejemplo, hoy o sí. Alguno trajo una Biblia de estudio. Y sin embargo nos dejan algunas referencias ahí abajo que muchas veces las pasamos muy livianamente por alto. Y tienen una enseñanza en nuestras vidas. Tienen una enseñanza. Hay otro comentario que se llama eh, Atur Aroj, un libro que significa la columna larga y el comentario dice cuando Joseph se acercaba ellos gritaban doblan las rodillas. Y brinda una de dónde viene también esta raíz, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Esa la conocen, es una palabra que ustedes conocen. También dice entonces que viene de traducida generalmente como bendición. Tienen las mismas letras, prácticamente. Pero ajá, entonces otorga otra interpretación. ¿Por qué, padre del rey? Convengamos que esta es una palabra que se dijo dónde, en qué contexto cultural. ¿Dónde? Muy bien, ¿dónde está José? Está en Egipto y está siendo proclamado José como segundo al mando en Egipto. Por lo tanto, no es una palabra... Muy bien, no es una palabra hebrea. Fue interpretada de manera hebrea, de lo mismo hablamos con la palabra Babilonia, ¿se acuerdan? La semana pasada, no es una palabra hebrea sino que una palabra extranjera, y que se está tratando de interpretar con el idioma hebreo. Entonces estos dicen, padre del rey, parten la palabra al medio, entonces queda la palabra av, que es padre, y nos queda la palabra raj, que en realidad la palabra raj es suave. Vea conmigo en primera, vamos a buscarlo aquí. Ya le comparto. De todos los que dijeron que podía hacer esto. A ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 39. Segundo libro de Samuel. Esto es padre. Y esto es algo suave. Es tierno. Es eh, así. No maduro. Segundo de Samuel 339. Me lo me lo lee? sí, ese. Ok, la primera parte del texto dice, yo soy débil hoy, ¿no es cierto? La palabra débil es la palabra raj. Se tradujo como débil ahí. ¿Y eh, ¿quién, es, quién es el que está hablando en contexto? Muy bien, yo soy ungido hoy como rey, pero soy todavía raj. No es débil. ¿Tenía algo de débil, David? No tenía nada de débil, David. La debilidad de última era por las mujeres, pero más allá de eso, es que era un hombre, era suave David, no entraría esa palabra en este contexto. Era tierno David, era no maduro en cuanto a ser rey, no maduro en que recién estaba iniciando su reinado. Bien, recién estaba iniciando su reinado. Y David, resulta que cuántos años tenía cuando fue coronado rey? Cuando el Señor lo encuentra. ¿Y cuando fue coronado rey? ¡pum! Están tirando, ¿eh? Están tirando. Creo que es primera Corintios 5. Eh, ya le digo segundo de reyes 5 ya le digo ya le digo lo voy a hacer pasar por la biblia no se lo voy a hacer tan fácil ya se lo, ya se lo comparto está en el capítulo 5 de Samuel, segundo de Samuel 5, verso 4. Segundo libro de Samuel 5, 4. Mashiach. Interesante. Treinta años de la misma manera que Joseph, de la misma manera que Mashiach. 30 añitos y subieron al poder. 30 años. Estos 30 años, él dice que todavía no era maduro, recién estaba iniciando, pero ya era ungido, ya había sido proclamado rey. Todavía no lo reconocían todos, de hecho. Lo vienen a reconocer aquí en el capítulo 5, cuando leímos era el capítulo 3. En el 5 ya todos vienen y lo reconocen a él, también como más adelante le va a pasar a José con sus hermanos. Entonces dividen la palabra abreg en dos, ab, raj, un padre no maduro, suave o tierno, y ellos dicen también que viene la palabra raj, Desde, toman una palabra en arameo, que se encuentra, esto para que quede en el video, para que quede en el video, eh, en el tratado de eh, babá Batra, capítulo 4A, 5 dice así: hay un texto que dice, no lo voy a poner en español y ahora lo pongo en hebreo. Ponemos así: lo reija lo reija, velo, um, barra bar y correcto, me lo acordaba. Entonces es una expresión aramea, ¿ok? Ven que dice reija acá. Entonces ellos toman raj de ahí. ¿Qué es reija? Esta palabra ustedes también la conocen. ¿Saben por qué la conocen? Porque Masías le dijo que nosotros nunca a nadie nos atrevamos a decirle así. bueno, pero esto tiene un esta, esta, tiene un giro idiomático invertido un vacío, muy bien la palabra reiká en este caso lo reiká, velo, va significaba, ellos lo toman de ahí vuelvo y repito, babá, batrá, capítulo 4a masejet, como le quieren decir ellos 4a, 5 eh, ni rey, ni hijo del rey toman la expresión Reich como rey. Entonces dice, no rey y no hijo de rey. De ahí es que entonces la palabra reija... Vamos a poner aquí, acá. La palabra reija es que sale padre de un rey, que es esta. Todo el giro idiomático que ellos hicieron de la palabra abrej, es decir, tomar la palabra reija en arameo, como es una palabra extranjera, ellos dicen, tenemos una referencia, tenemos un testigo para sostener esto. ¿Qué significa? Dado que podemos descartar la letra alef, como es una palabra, acá, voy a escribir esto, que quede en el, el vídeo. Reija, ahí dice Reija. Ellos dicen, ¿esta como es arameo? Siempre hablamos que el arameo, ¿cómo termina? Generalmente, no siempre. Termina con un alef. Y queda la palabra reij. Esta se transforma, va a pasar a ser hafsofit. La palabra reij es rey, por eso es que significa padre del rey. ¿Por qué se habla de todo esto? Por qué creen ustedes que hablamos no, y por qué no yo me sostengo yo me, me también quiero compartirles a ustedes esto hablar acerca de esto qué significaba que Yosef pasaba ahora a ser el segundo al mando detrás de Faraón y que la palabra doble en rodillas comenzó a tener tanta preponderancia o importancia la palabra abrej y se habló tanto acerca de ella déjenme decirle algo no siempre se habla tanto de una palabra pero cuando se empieza a hablar mucho de una palabra es que hay que prestarle atención porque seguramente trae una enseñanza para nuestras vidas. ¿Por qué a José se le comienza a decir entonces, lo sacan a pasear por allí, lo ponen donde, fíjense, conmigo? Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de Josef. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro. Estoy leyendo el verso 43 y pregonaron, dice allí, delante de él Abrej y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Abrej. ¿Qué será padre de un rey? ¿Se puede ser padre de un rey? ¿Podía Joseph ser padre de un rey? ¿Padre del rey? ¿Quién sería el rey en este caso? Faraón. Faraón, porque Faraón es el nombre de un puesto. Faraón no es el nombre de la persona. Y el nombre del puesto implicaba ser el rey y ser el sumo sacerdote. Ay, Judá no quiere hacer lo mismo, pero no me voy a meter ahí. ¿Podía hacer eso José? a ser el padre de Faraón, José? 45.8 ahí de Génesis, que dice? 45.8 de Génesis. Y eh, vamos culminando con esto. No quería dejar pasar esta palabra. Miren, José cuando habla con sus hermanos y le dice, tranquilos, brothers, ajim, tranquilos. Así pues, si quiere leemos desde el 7. Vamos desde el 7. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar ¿Qué cosa? ¿Qué palabra sale en hebreo ahí? 45:7, ¿eh? Lo seguimos leyendo en español y ellos dos que están ahí leyendo en hebreo. Para preservar posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. liberación pleita es, y sale la palabra pleita liberación y en otro lado sale la palabra pleita y ponen salvación no es salvación es liberación aquí está bien traducida y en qué quedaron los dos ahí <laughs> sin temor Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de, faraón. padre de faraón. Y por señor de toda su casa y ahí aparece la palabra Adón, ¿no es cierto? Y por Mosheel en toda la tierra de Egipto La misma palabra, la vimos la semana pasada también. La allá anterior o la anterior vimos la palabra Moshel también, que era no solo un gobernante, sino un compositor de parábolas. De Mayal. Mayal es parábola y Moshel, generalmente traducida como gobernante, pero también es un compositor de parábolas. ¿Cómo hablaba Mashiach? Por parábolas. parábolas. Moshel. ¿Y qué pasó hoy con esa palabra que era importante? Sheerit. Sí. ¿Eh? Erit. Y Sheerit no es la palabra posteridad, sino es que es la palabra remanente. Vamos a leer ese texto de nuevo. Escuchen, ¿eh? ya le, meta, le metemos las palabras correctas allí y con esto nos vamos despidiendo. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar un remanente sobre la tierra y para darles vida y gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por amo o señor de toda su casa y por gobernador. O en toda la tierra de Egipto. Si usted proyecta todos esos dos, esos dos textos con todas sus palabras y con todo lo que eso conlleva, que es lo que vino a hacer Mashiach aquí en esta tierra, en este suelo de tierra, es que entonces arrodillarse ante Él es que todo, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Inclinarse, abrir paso, entraría a abrir paso, que ya tendría que rebuscármela mucho yo. ¿Qué pasó con esto? Y tenemos un texto ahí que colabora, ¿no es cierto? Me ha puesto por padre de faraón. Asociado del rey, dice el Targumonclos. ¿Tiene sentido decir asociado del rey también? El mismo Faraón le dice: No se dirá ninguna cosa aquí sino por boca de Yosef. Y cuando la gente le viene a pedir a Faraón comida, ¿qué le dice Faraón? No Ustedes salgan de aquí. Por la boca de... Es que se dirá toda palabra. Lo que diga José, eso es lo que se va a hacer. ¿Terminó siendo un padre para Faraón o no? Obvio. Le dio su anillo. ¿Con su anillo qué hacía José? Every, everything. Todo. Todo firmaba Pax, anillo. No necesitaba consultar allá nada. Ya tenía todo... Sus palabras en... Metidas dentro, ya sabía lo que tenía que hacer. Mashiach dijo algo similar: dijo, Yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la de el que me envió a mí aquí, cuando se incorporó en este cuerpo. Joseph no es otra cosa que el simbolismo más puro y más genuino que yo encuentro en la escritura, de lo que es referencia a lo mesiánico, a lo escatológico, en la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Yosef es la extraordinaria maravilla de verlo, su vida, cómo se movió, cómo anduvo, sus sufrimientos vendido por sus hermanos, que no fue vendido por sus hermanos, sino por... ¿Y qué implicaba? Lo vimos la semana pasada. Sus, sus hermanos lo idearon, los mayonitas lo ejecutaron y los egipcios hicieron cargo de comprarlo. Eso implicaba que él murió por toda, cuando veíamos 427 de hechos. Que estaba metido todo el sistema ahí, no solo los judíos. Los judíos lo mataron, es que los judíos no solo lo pudieron haber ideado, pero ¿quién ejecutaron? Los romanos. Entonces, y Poncio Pilato pasó por el medio, Herodes estuvo allí también. Eso vemos que él murió por la humanidad. Lo mismo pasó con Yosef. Fue entregado por la humanidad entera, no solo por sus hermanos. La humanidad tuvo que ver en todo lo que le aconteció a Yosef en el resto de su vida, hasta que el eterno que siempre tuvo el control de todas las cosas, intervino en la vida de Joseph, de manera tal que lo comenzó a levantar, a levantar, hasta ser padre de o asociado al rey. Padre de Faraón asociado al rey. Él vino a hacer la voluntad de aquí, del que lo envió, cuando estuvo entre nosotros. Segundo al mando. Diga conmigo, segundo al mando. Pero era distinto. Cuando le fueron a consultar a Faraón, ¿se sintió que era el segundo al mando? No me vengan a preguntar a mí, hablen con él. Es que él no va a decir otra cosa que no haya dicho yo. Es que era una sola hermosa entidad. Así como fue en aquellos vestigios en Egipto, es que también fue cuando estuvo aquí entre nosotros. Difícil de entender. Eh, hasta que vaya cayendo la gota y vaya rompiendo el agua, el molde. Pero esto es una hermosa, extraordinaria historia de José, que termina siendo entonces la palabra abrej, termina siendo solo arrodillarse. Sí, porque puede ser la de, directamente que viene de la palabra egipcia, pero si también vamos un poquito más allá, es que nos va a dar a nosotros una linda enseñanza. Faraón como hijo de José o José como padre de Faraón, que es lo mismo, o como el Targum Onclos, el asociado del rey. Esto es algo muy lindo para que lo aprendamos y entendamos que la Escritura va mucho más allá de lo literal. ¿Está bien leer lo literal? Siempre. Nunca deje lo literal. Pero la Escritura también nos quiere enseñar más cosas que van más allá de lo que podemos leer aquí. Amén. También así nuestras vidas, mis hermanos. También así nuestras vidas. Toda la primera parte la hemos dedicado a enseñanza de vida y la segunda le hemos metido un poquito aquí para que también avancemos. No nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar. Vamos a seguir avanzando. Ven. Casa de Muná tiene mucho para aprender. Muchas gracias. Al Rey eterno porque él es bueno para siempre su fidelidad. Damos gracias a papá. Cortamos ahí. Así me saco el micrófono.